de su institución. Háblenos sobre las competencias comunicativas que maneja su institución. Bueno, aquí se vienen manejando diferentes competencias comunicativas. Uno es a través de la misión escolar, donde se programan diferentes aportes. Los muchachos establecen los guiones y todo para tratar todos los días un tema diferente relativo a la educación, al bienestar, a los valores. Por esa parte. Por otra parte, se viene adelantando el proyecto de Leo, que también está con la localidad, que es de lectura, escritura y oralidad para los diferentes estudiantes. El colegio también viene adelantando en esta etapa. Por otro lado, dentro del proyecto de articulación también se estimula mucho la oralidad, en el sentido de que los muchachos hagan investigaciones, de que los muchachos busquen formas para que no solo sea terminar el bachillerato, sino que ellos desde su creatividad puedan empezar a formar empresas y a seguir forjándose como buenos profesionales, y sobre todo lo que más nos interesa como colegio, como seres humanos integrales. También se procura todos los años motivar a los estudiantes para que formen a través del periódico escolar un criterio. Ahí se les invita a escribir en cuanto a poesía, a que elaboren sus propios escritos. Ya en la próxima semana está saliendo el periódico correspondiente a este año, y ahí se puede observar cómo los muchachos expresan libremente sus opiniones, lo que ellos piensan de la vida, del estudio, del trabajo. Hay diferentes formas de enfocar el trabajo. Yo creo que esto sería más o menos lo fundamental en cuanto a estos proyectos que viene adelantando el colegio en beneficio de forjar unos muchachos que les sirvan realmente a la sociedad. Señor rector, cuando usted habla de todas estas competencias que el colegio está realizando con sus alumnos, ¿hay algunas destacadas, hay alumnos que merecen tener un reconocimiento pues fuera de las áreas académicas? Sí, hay muchachos que se han destacado mucho. Sobre todo nosotros procuramos y somos conscientes de que una de las dificultades que tienen los estudiantes del país es la forma de interpretar, de argumentar. Entonces nosotros los preparamos, por ejemplo, para que ellos puedan preparar una entrevista exitosa para un trabajo, para la universidad, y puedan pasar con las competencias comunicativas necesarias. La mayoría de los jóvenes pues son tímidos, son callados. Eso es lo que nosotros tratamos de ver. Y ahorita, por ejemplo, también estamos a través de la danza tratando de incrementar un poco que se dé la expresión de estos muchachos. El grupo de danzas infantil de acá del colegio está invitado a participar 10 días consecutivos en la Feria de las Colonias para presentar eso. Y los niños del grupo de danzas, se ha visto que aparte de la expresión corporal que han logrado, se ha fortalecido su parte de comunicación también.